Por ejemplo, el problema del volumen que planteé fue el siguiente. Considere una región considere esta región R. Estoy suponiendo que F es una función de AB en R continua. Pregunto, ¿esta función será Riemann integrable? Sí, es Riemann integrable. Muy bien. Y entonces, giramos esta región alrededor del eje de las X. Generamos un sólido de revolución. Dividimos este sólido de revolución en varias rebanaditas. Posteriormente, cada rebanadita la aproximamos por el volumen de un cilindrito. Sumamos y aplicamos el límite. Y de esa manera llegamos a una definición de lo que es el volumen del sólido de revolución. Finalmente, el volumen fue un límite. La definición, cuando la norma de la partición tiende a cero, de la suma, desde igual a 1 hasta n, de pi por el cuadrado de f, ¿verdad? Evaluado en xi estrella, multiplicado por xi menos 1. Y como f cuadrada también es continua, pi f cuadrada es Riemann integrable. Y como es Riemann integrable, entonces la definición del volumen se puede expresar de esta manera. Como la integral de hasta b de pi f cuadrada de x de x. No estoy abordando el problema del volumen de un sólido en R3. Para abordar el problema del volumen de un sólido en R3, que no sea de revolución, se requiere de las integrales dobles. Y eso lo dejaremos para el curso de cálculo de varias variables. Ahora estoy analizando problemas que se pueden tratar con la integral de Riemann en una dimensión. ¿Vamos bien? Ahora, alguien preguntó qué pasa si lo giro alrededor del eje Y una cierta región e hice algunos comentarios. Por supuesto, hay otros sólidos todavía bastante interesantes que no puedo profundizar en esta etapa porque la idea es que ustedes queden convencidos cómo en esta gran variedad de problemas que he analizado surge con frecuencia este límite. Bien, y seguiré estudiando más problemas en donde conduce al mismo límite. Bueno, o a un límite parecido. Bien. ¿Qué les parece ahora si hablamos de la longitud de una curva? Otra familia de problemas importantísimos. Longitud. De una curva. Definida como la gráfica de una función f de AB en R que tiene derivada continua, la cual tiene derivada continua, tiene derivada continua en AB. A veces esta clase de funciones se llama de clase C1 en el intervalo cerrado AB. Entonces, cuando les diga consideren una función de clase C1, quiere decir que existe la primera derivada y es continua en el intervalo cerrado AB. Bien. A ver.
Vamos a proceder, como en todos los ejercicios anteriores, de manera intuitiva. Supóngase que este es el intervalo cerrado AB. Este es el eje X, el eje Y. Y supóngase que la gráfica es, por ejemplo, esta. Bien. ¿Cuál es la idea? Todos tenemos alguna idea intuitiva del área, del volumen, de la masa, ¿verdad? De la distancia recorrida. Igualmente aquí todos tenemos una idea intuitiva de lo que podría ser la longitud de una curva. Bien, la idea es, otra vez, dividir la curva. Por ejemplo, como le estoy indicando, dividimos la curva y aproximamos en cada uno de estos trozos por el segmento de recta. Y esto es lo que se tiene, es lo que se llama una poligonal. Nosotros sabemos calcular la longitud de una poligonal y esperamos que la longitud de esta poligonal sea una aproximación a la longitud de la curva que queremos definir como la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función y igual a f de x. Para hacer esta división que he dicho vamos a rebanar, eso se hace por medio de una partición. Entonces empezamos considerando una partición del intervalo AB. ¿Verdad? Entonces sea P. A ver, ¿cuál es el objetivo, jóvenes? Definir y calcular la longitud de esa gráfica. ¿Está claro? Entonces, definir y calcular la longitud de la curva, de la gráfica, vamos a ponerle aquí C, vamos a ponerle de la curva C. Bien, esta es la curva C, jóvenes. La gráfica de esa función. Bien. Entonces, vamos a formalizar un poquito esto de rebanar o de dividir la curva. Entonces, empezamos considerando una partición, sea P, una partición de AB. Por ejemplo, P es igual a X0 menor que X1 menor que XN igual a B. Esta es la partición. Recuerden que una partición es un conjunto finito de puntos, X0 hasta XN, de AB, tal que A es igual a X0, menor que X1, menor que XN, igual a B. Esa es una partición. Muy bien. Consideremos entonces un subintervalo determinado por esta partición. Por ejemplo, el iésimo. Entonces, las coordenadas de este punto serán xi menos 1, f de xi menos 1. Y las coordenadas de este otro punto, xi, f de xi. ¿Cuál es la longitud de este segmento? La longitud de este segmento. La raíz cuadrada. Longitud de del segmento de curva que va de xi menos 1
f de xi menos 1 a xi, f de xi, como se dijo, es igual, es la raíz cuadrada de xi menos xi menos 1 al cuadrado más f de xi, ¿verdad? Menos f de xi menos 1 al cuadrado. Muy bien. Para poder expresar esto como, para poder expresar la longitud total como una aproximación, como una suma de Riemann, usamos el teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Que afirma lo siguiente, que si f tiene una derivada en el intervalo cerrado a b, ¿verdad? Entonces, esta diferencia, f de xi menos f de xi menos 1, es igual al valor de la derivada en algún punto entre xi y xi menos 1, por la longitud del intervalo delta xi. Bueno, espero que todos lo recuerden. Si, por ejemplo, esto es xi y esto xi menos 1 y esto es xi, o en general, entonces, el teorema del valor medio dice que la pendiente de la recta secante que une estos dos puntos, por ejemplo, A y B, es igual, existe un punto aquí dentro, por ejemplo, este, al menos uno, tal que la pendiente de la recta tangente es paralela. Aquí, por ejemplo, existen dos. Este podría ser un XY estrella y aquí es otro XY doble estrella, por ejemplo. Eso es lo que dice el teorema del valor medio. ¿Verdad? Que si F tiene una derivada, ¿verdad? Entonces, incluso se pide que si F es continuo en el intervalo cerrado a B y es derivable en el intervalo abierto, entonces esta diferencia se puede expresar como f' de xi por xi menos 1. Si pasan xi menos x1 al primer miembro, lo que van a obtener es la pendiente de la recta secante, de la recta secante que une estos dos puntos. Entonces dice el teorema del valor medio que bajo estas hipótesis existe un xi estrella en el intervalo abierto, tal que su derivada es igual a este cociente, es decir, que la pendiente de la recta secante es igual a la pendiente de la recta tangente en algún punto en ese intervalo. Un teorema importantísimo, exageradamente importante, de su curso de cálculo diferencial, que lo deben tener presente, por lo menos la idea intuitiva, así gráficamente. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Muy bien, entonces voy a aplicar, fíjense que pedí que la función tenga derivada continua. Con el hecho de que tenga derivada, podría aplicar el teorema del valor medio. Y si aplico el teorema del valor medio, entonces esta expresión la puedo dar de esta manera. Xi menos 1 al cuadrado. Y en lugar de esta diferencia, voy a tomar lo que dice el teorema del valor medio. Es igual a f' de xi estrella
por XY menos XY menos 1 al cuadrado. Y esto se puede expresar como la raíz cuadrada de 1 más F' de XY estrella al cuadrado por XY menos XY menos 1. Uh-huh. Así. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Por lo tanto, ¿cuál será la longitud de la poligonal? La longitud de la poligonal total, de la poligonal que estoy tratando aquí de... La suma de Riemann de la... La suma, ¿verdad? Será una aproximación. ¿Sí están de acuerdo? Entonces será la suma de la raíz cuadrada de 1 más F' de XY estrella al cuadrado por XY menos XY menos 1, desde I igual a 1 hasta N. Entonces esto será una aproximación. Vamos a poner longitud de la poligonal. Longitud de la poligonal. ¿Va quedando claro, jóvenes? O sea, quiero definir la longitud de esta curva y la dividimos y eso da lugar a una poligonal. He encontrado una expresión para la longitud de la poligonal. Intuitivamente se ve que si tomo una partición con una norma más pequeña que la que elegí aquí, esta suma se aproxima más a lo que yo espero que definir como la longitud de la curva. Por lo tanto, esto me conduce a definir la longitud de la curva como lo siguiente. Jóvenes, ¿cuál sería la definición? Vamos a poner longitud. Vamos a ponerle L de Z, de longitud de la curva C. ¿Cuál sería la definición? El límite, ¿cuándo quién? Cuando la norma de la partición tiende a cero, ¿de quién? De la suma, desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De la raíz cuadrada. De la raíz cuadrada de 1 más f' de xy estrella al cuadrado por xy menos xy menos 1. Pregunto, como estoy pidiendo que la derivada sea continua, fíjense que estoy pidiendo que la derivada sea continua, entonces esta función que está aquí es continua. Pregunto, ¿esta función será Riemann integrable? Sí. Por lo tanto, si es Riemann integrable, este límite, ¿cómo se denota? Como la integral de a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más, ¿qué pongo? F' de x, ahora ya nada más x, al cuadrado de x. Jóvenes, todo este es un procedimiento que fue intuitivo para llegar a una definición. Y ahora, con la teoría, con la definición que dimos de funciones Riemann integrables, invertimos el proceso y decimos, ¿cómo se define la longitud de una curva de clase C1 sobre el intervalo AB? Como la integral de hasta B de esta raíz cuadrada de X. Y ya no hay nada de intuitivo ni nada, todo muy preciso. Traten de imitar esto para el área, para el volumen, para lo que hemos visto, para la masa. Una vez que se tiene la definición de función Riemann integrable,
Pues entonces ya damos la definición. Libre de todas estas ideas, que está pequeñito, que la partición más fina y esas cosas. ¿Me expliqué, jóvenes? Sí. Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno, pido que la derivada, para simplificar las cosas, ¿verdad? Si la derivada es continua, entonces es integrable. Si una función no es continua, ¿se puede integrar como por parte de las cosas? Sí, a ver otra vez. A ver, jóvenes, es importantísimo que tengan claro cómo ubicar la clase de las funciones Riemann integrables. No se preocupen si con la primera explicación no ha quedado muy claro. Pero a ver otra vez, repito esta parte de la... La pregunta es, ¿qué funciones son Riemann integrables? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Y les he platicado lo siguiente. Consideren el conjunto de las funciones acotadas, definidas en el intervalo cerrado AB. Les recuerdo, una función es acotada en AB si la gráfica puede ser así, no me importa, puede ser discontinua, si la gráfica está encerrada entre dos rayas. ¿Está claro? Eso quiere decir que la función sea continua, sea acotada intuitivamente. Por supuesto que se puede dar la definición. Se dice, F es acotada en AB, si existe, a veces se usa esta letra para existe, un M mayor que cero, y esta otra letra tal que, poco a poco vayamos aprendiendo esta forma de que se usa mucho en matemáticas, tal que valor absoluto de F de X sea menor o igual que M. Si esto pasa, entonces diremos que la función es acotada. Esa es la definición precisa de lo que significa que una función sea acotada en el intervalo cerrado AB. Y gráficamente, ustedes dicen, bueno, pues si la gráfica está entre dos rayas, entre M y menos M. Ese es nuestro universo, jóvenes. Nuestro universo donde vamos a trabajar. Las funciones Riemann integrables, en principio, tienen que ser funciones acotadas. Por lo tanto, está contenida en el conjunto de las funciones acotadas. Pero ustedes demostraron un resultado en su curso de cálculo. Si no lo demostraron, por lo menos lo enunciaron y lo deben de saber. Es un resultado importantísimo. Toda función continua es acotada. Toda función continua definida en un intervalo cerrado y acotado a B es acotada. ¿Estamos bien? Entonces, quiere decir que las funciones continuas están por aquí metidas. Como toda función diferenciable es continua en el intervalo cerrado AB, quiere decir que las funciones diferenciables están contenidas en el conjunto de las funciones continuas y también están contenidas en el conjunto de las funciones acotadas. Las funciones continuas por tramos es un conjunto que contiene al conjunto de las funciones continuas. El conjunto de las funciones continuas por pedacitos, ¿verdad? También se puede probar que son Riemann integrables y son acotadas. Y el conjunto de las funciones Riemann integrables está por aquí, jóvenes. Por favor, traten de tener esta imagen. En particular, si me preguntan, oye, una función que es continua será Riemann integrable, en su mente debe estar este diagrama. Pues claro que toda función continua, si quieren le pónganle aquí los letreros, dicen, pues claro que toda función continua es Riemann integrable. ¿Toda función diferenciable es Riemann integrable? Pues claro, porque es continua y pues también es Riemann integrable. ¿Toda función continua por pedazos será Riemann integrable? También. Y les platiqué lo siguiente.
el conjunto de las funciones Riemann integrables, hay funciones que tienen un conjunto infinito de discontinuidades. Es muy complicado este conjunto de las funciones Riemann integrables. Y además es un subconjunto propio del conjunto de las funciones acotadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay funciones acotadas que no son Riemann integrables. Entonces, en este momento, ustedes ya no deben estar titubeando cuando yo dé una función no tan complicada y si les pregunto si es o no Riemann integrable. Por ejemplo, si les digo, oigan, la función e a la x cuadrada más 1, por decir algo, ¿será Riemann integrable en cualquier intervalo cerrado y acotado? Pregunto. La exponencial es una función continua. Un polinomio es una función continua. La composición de funciones continuas es continua. Entonces debería decir, pues claro, pierdas el tiempo, esa es una función Riemann integrable en cualquier intervalo cerrado y acotado. Entonces, yo aquí pedí que f sea de clase C1, o sea que tiene derivada continua. Por lo tanto, esta función que está aquí es continua. Es Riemann integrable, por lo tanto, este límite existe y se denota de esta manera. ¿Qué es lo que nos falta? Aprender a evaluar este límite o aprender a evaluar esta integral o es equivalente a evaluar este límite. Pero esto es un problema un poco fastidioso, pesado. Entonces vamos a ver que Newton y Leibniz intervinieron, pero yo creo que fue el maestro de Newton, Isaac Barrock, el que dijo un procedimiento para evaluar este tipo de integrales. Finalmente, lo importante es que ustedes aprendan a modelar. Una tarea bastante difícil, pero tenemos que empezar desde ahora. A ver, ¿cómo? Si tengo un problema, ¿qué hago? ¿Qué hago para entenderlo, para analizarlo? Van a ver que en muchos de los casos lo que van a hacer es construir un modelo matemático. Pero ¿cómo vamos a construir un modelo matemático si no les platico cómo se construyen estos modelos? ¿Verdad? ¿Cómo lo van a hacer? Poco a poco. Y cuando los problemas son más complejos, pues hay que llevar otro tipo de materias. Hay que cursar ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística, en fin, ciertas ramas de la matemática para que ustedes estén en condiciones de poder modelar una gran diversidad de problemas. ¿Qué es pesado? Sí. Y yo recuerdo desde la secundaria, siempre dicen, terminando el curso, vamos a ver cómo se aplica esto. Y va terminando el curso, jóvenes, no nos dio tiempo, pero lo van a ver en el siguiente curso. Y llegó el siguiente curso, ya van en la preparatoria, igual no dio tiempo de ver problemas. Se dedicaron al aspecto operativo. A ver, problema. Supóngase que esto es A y que esto es B. Esto es el eje X. Esto es el eje Y. Consideren la gráfica de una función. Y igual a f de X. Vamos a girar. Ahora ya no la región, sino voy a girar esta curva alrededor del eje de las X. Para que tengan una mejor idea, consideren, por ejemplo, un segmento de recta. ¿Está claro? Si lo giran alrededor del eje de las X, ¿qué obtienen? Un cilindro. Y sabemos calcular el área de un cilindro, ¿no? Muy bien. Y si tienen ahora, por ejemplo, una recta así y la giran alrededor del eje de las X, ¿qué obtienen? Un cono. Un cono. Y aprendemos a calcular el área de un cono. ¿Recuerdan acaso cuál es el área de la superficie o el área lateral de un cono? Tres cuartos. Vean, sexto año y estamos en la universidad. Y queremos ahora aprender a calcular el área de una, voy a mover esta curva alrededor del eje de las X y quiero saber cómo se define y cómo se calcula el área de esa superficie.
¿Eh? ¿Qué pasó, jóvenes? Es un tercio de pi. No. Por el radio cuadrado. No, nada de eso. Nada de eso. Vean. En lugar que dijeran, oye, qué bonito que voy a recordar mi primaria. Y no solamente eso, sino que además voy a aprender a hacer cálculos de cosas más complicadas. A ver, ubíquense bien y van a ver que está súper interesante. Y en el fondo no son tan difícil, tan fáciles estos problemas, ¿eh? No son tan fáciles. Estamos viendo problemas ya muy interesantes. Y que además se va a requerir mucho de esto en otros cursos, demasiado. Sobre todo en cursos de ingeniería, de física, de química, en fin. Yo lo que quiero es que el contacto con otros cursos sea no tan discontinuo. Tal parece que los cursos de ingeniería no tienen que ver nada con los cursos de matemáticas, cuando es una herramienta poderosísima para entender muchas cuestiones de física. Pronto les empezaré a hablar de esa clase de problemas. Bien. Jóvenes, quiero definir y calcular el área de esta superficie. ¿Cuál será? ¿Cómo se le hace? Como dice el compañero, ya tenemos una idea intuitiva. Dice, pues rebana esta curva, ¿verdad? Y une estos puntos y considera una poligonal. Vean cuáles son las ideas. Una poligonal. Gira esta poligonal y estarán de acuerdo que el área generada por esta poligonal, de la superficie generada por esta poligonal, es una aproximación al área de la superficie generada por la curva. Sí. ¿Sí, no? Sí. Entonces aprendamos a calcular el volumen, digo, el área de una superficie generada por un segmentito. Si aprendemos a calcular el área de la superficie generada por un segmentito, donde yo gire este segmentito, pues entonces ya habré terminado. ¿Vean? ¿Y qué es ese pedazo de superficie? Pues ustedes verán y dicen, ah, pues es un cono truncado. ¿Sí estamos bien? Es un cono truncado. Entonces quiero saber cuál es el área de esa superficie de un cono truncado. A ver, ¿cuál será el área? A ver, piensen en esto, que está muy elemental. ¿Cuál es el área de un cilindro? Vean, jóvenes, vean. Supóngase que la altura es R. Si ustedes cortaran, por ejemplo, aquí y lo desdoblan, eso es un rectángulo. Entonces, el área de este, de la superficie, ¿verdad? De la superficie lateral, ¿estarán de acuerdo que es el área de ese rectángulo? ¿Cuál es el área de ese rectángulo? A ver, si ustedes desdoblan este círculo de radio R, ¿qué van a obtener? Un rectángulo, ¿no? ¿Cuánto vale el largo, que es todo esto? ¿Cuánto? 2πr. Y si la altura es h, ¿cuál será el área lateral de un cilindro? 2πrh. Vea, el área es 2πrh. Cuando h tiende a 0, ¿no? No, todavía no. No. Nada más estoy hablando de un cilindrito. ¿Está claro? ¿Cuál creen que sea el área de un cono? Aquí dice que el área de un cono es pi por radio por g, donde g es la hipotenusa que quedaría si vemos al cono. La altura oblicua. Ajá, sí. ¿No? Sí. Es pi r. Sí, pi r g. Pi r g. ¿Y cuál será el área de un cono truncado? Sería el
sería el segmento, sería el cono, o sea, sería el área total del cono menos el cono pequeño que se truncó. No, eso está bien, eso está bien. ¿Y qué crees que sea eso? A ver, jóvenes, suponiendo que esto es algo que gira aquí, ¿cuánto vale esta longitud? No podría ser el área de... ¿Cómo? Bueno, no, 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 la idea es como dice el compañero. Fíjense que lo que dice el compañero. Dice, si sabemos calcular el área superficial de un cono, entonces formemos dos conos aquí. Este cono y este cono. ¿Eh? Primero calculamos el área del cono grande y le quitamos el área del cono pequeño y queda el área del cono truncado. ¿Verdad? Entonces estaba empezando a intuir y dice, ¡ah, qué padre! Ahora sí ya estoy empezando a pensar todo esto bien. ¿Cómo se hacen las cosas? A ver, y les pregunto, ¿cuál creen que sea el área de este cono truncado? Si esto es R y esto es H, esta altura. ¿Cuánto será esto? 2pi r por h. 2pi r por h. Eso es intuitivamente, pero hay que hacerlo bien. Hay que dibujar todo esto, calcular las áreas, todo hacerlo con precisión para que uno quede convencido. En este momento es desde el punto de vista intuitivo. Entonces uno digo, ah, pues ya sé calcular el área de un cono truncado. Pues por lo tanto, ahora sí ya creo estar en condiciones de poder calcular el área, de definir y calcular el área de una superficie de revolución. ¿Qué les parece si empezamos a hacer eso? ¿Aceptamos que el área de eso es 2pi RH o quieren que lo demostremos? ¿Quieren que lo demuestre? Bueno, me corren a las 4:25. Sí, dime. Una cosa, nada más que el radio va variando, ¿no? Claro. Sí, claro. No, pero yo puse un R medio. Un R medio. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, jóvenes. A ver, vamos a intentar hacer esto. De secundaria seguramente, pero no tan fácil. A ver, jóvenes, vamos a hacer este dibujo. Supóngase que esto es R1 y que esto es R2. ¿Verdad? Y que esto es H y esto es L, por ejemplo. ¿Qué queremos hacer? Importante detenernos un poquito. ¿Qué queremos hacer? En la medida en que nos quede claro lo que vamos a hacer, pues vamos a entender mejor el problema. Si ni siquiera tenemos idea del problema, pues quién sabe qué está haciendo, un chorro de cuentas y ya. ¿Qué queremos hacer, jóvenes? No, nada de volumen. El área de un cono truncado. ¿Qué deseamos calcular? El área de un cono truncado. ¿Para todos está claro? Sí. Bueno, vamos a calcularla. Vamos a calcular el área del cono grande. ¿Cuál será el área del cono grande? Ahí está la... Aquí está. No, 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 el área del cono grande. El área del cono grande. ¿Cuál es el área del cono grande? El área. Pi R por H. Donde H es la altura oblicua. Si tampoco esto está claro, entonces vámonos más atrás. ¿Cómo sabemos que el área de un cono es pi RH? Si no lo sabemos, jóvenes, enfrentemos ese problema. Vamos a calcular el área de un cono. Así como aprendimos a decir rápidamente cuál es el área de un cilindro, vamos a hacerlo de un cono. Pregunto,
¿Quieren que veamos cómo el área de un cono es pi RH? Sí. Órale. Díganme la hora, por favor, para disfrutar o ir corriendo. Cuatro y cuarto. Todavía tenemos 10 minutos. A ver, jóvenes, ¿qué queremos hacer? Si tengo así este cono, esto es R, esto es H y ya. ¿Cuál es el área de la superficie lateral? ¿Qué dijimos que es? Pi por R por H. ¿Estamos bien? Bien, bien, bien. Vamos a hacerle un corte al cono. Aquí está el corte al cono. Vamos a desdoblarlo, igual que hicimos aquí, con un cilindro. Les dije, hagan un corte, lo van a desdoblar y van a obtener un rectángulo. Y rápidamente, el área de este rectángulo y el área superficie de la superficie lateral de este cilindro es la misma. ¿Está claro? Y de esa manera concluimos. Ah, el área de esto es 2pi RH. Jóvenes, afirmamos que el área de este cono de la superficie lateral es pi RH. Vamos a hacer un corte. Cuando haga un corte y lo desdoble, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener? No, 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 nada raro. Ahí es donde... Este curso es de imaginación. Tenemos que desarrollar la intuición. ¿Qué cree que sea? Es como una sección de una circunferencia, como si le cortáramos del centro de una circunferencia. ¿Eso que está ahí? Es un sector. Es un sector circular. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno. ¿Cuánto vale este lado? H. 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 ¿Cuánto vale este lado? No. No. Despacito, despacito. ¿El ángulo? Es todo esto. Es todo eso. Ahora no traje ni una hoja, pero por favor doblen una hoja y formen un cono y desdóblenlo para que vean cuál es la base. ¿Eh? Vean, ¿cuánto vale esto? 2πr, como dice el compañero. Pues es toda la circunferencia. ¿Lo corté y lo desdoblé? Es 2πr. Vean, tenemos que aprender. Miren, yo creo que lo más importante de este curso es que ustedes empiecen a intuir mucho y a formular matemáticamente las cosas. Y ya después ya no me importa si no saben derivar o integrar. Eso no me interesa. Ustedes van a saber enfrentar. ¿Por qué? Gracias. Porque tienen de esos aparatitos donde le pican y ya. Pero eso no los va a sustituir en su forma de pensar y de visualizar los problemas. Si logramos eso, se habrá logrado el objetivo de este curso. Nada de que no me importa que sepan hacer 20 integrales. Eso no me interesa a mí. ¿Eh? Jóvenes, pensar así en estas cosas. ¿Cuánto vale este lado, dijeron? 2πr. ¿Qué relación hay entre la longitud de arco y el radio de una circunferencia? A ver, primaria, sí. Si esto es teta, y esto es r, y esto es s, ¿cuál es la relación entre s, r y teta? ¿S es igual a quién? A R por teta. Algo elemental, algo elemental. Entonces, de acuerdo a esto, si esto es teta, ¿cuánto vale 2πr? ¿Cuánto vale 2πr? H por teta. ¿Sí estamos bien? De donde teta es igual a 2πr entre H, ¿no? Sí. Acuérdense que se nos va a olvidar hasta dividir y multiplicar y esas cosas. Pero mientras aprendamos a pensar, eso es lo que más importa. Teta es esto. ¿Cuál será el área de un sector? ¿Cuál será el área de este sector? Vean qué cosas tan elementales
se nos están dificultando y los problemas que estamos enfrentando son complicadísimos. Sería el área de la circunferencia completa menos, bueno, pero esta es una fracción que es bueno, que tiene una relación con el área completa, ¿no? Si la podemos calcular como por regla de tres o algo así. Claro, creo que sí. A ver, 2pi, ¿a qué equivale? El ángulo de 2pi, ¿a qué equivale? No. A ver, déjenme ver. Sí, ahí H es el radio de... El ángulo 2pi, ¿qué área encierra? Un ángulo de 2pi, ¿qué área encierra? Todo el círculo. ¿Cuál es el área de ese círculo? No, el área. Tercer año de primaria. Pi por radio al cuadrado. Si 2pi radianes equivale a pi r cuadrada, sí, dime. ¿Quería sacar el área de ese sector, profe? Quiero calcular. ¿Estarás de acuerdo que el área de que ando buscando es lo mismo que el área de este sector? Es que a mí se me ocurre algo. Sí, dime. El área del círculo es de 360 grados multiplicado por teta. Sí. ¿El área es que? Sí, es lo que te dije. Sí. A ver, con calma. Cuando trabajes con distancias, los grados no sirven para nada. Para nada. Cuando quieras igualar este tipo de cosas, son con radianes. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que si tienes un ángulo de 2pi radianes, el área que encierra es pi r cuadrada. Por lo tanto, un radian, ¿qué área encierra? 2pi radianes encierra un área de pi r cuadrada. Un radian, ¿qué área encierra? ¿Qué área encierra? Pi r cuadrada entre 2pi. ¿Y esto es cuánto? R cuadrada entre 2. Por lo tanto, un ángulo de teta radianes, ¿qué área encierra? Si ahora tengo teta aquí, por ejemplo, si tuviera 5 radianes, ¿qué área encierra? Un radian encierra un área de r cuadrada entre 2. 5 radianes, ¿qué área encierra? 5r cuadrada entre 2. Por lo tanto, teta radianes, ¿qué área encierra? ¿Un medio? ¿De r cuadrada? Por teta, jóvenes. Entonces, el área, fíjense bien, jóvenes. El área de ese sector es un medio de r cuadrada teta. Vean, problemas de primaria, de secundaria, y los problemas que estoy abordando ahora son problemas muy serios, como que siento que no lo hemos analizado con mucho cuidado. Jóvenes, este es un medio de r cuadrada, pero ¿cuánto vale teta, dije? 2pi r sobre h. ¿Cuánto vale? 2pi r sobre h. Algo está mal. Algo está mal. Dime. Para este Tiene 2 minutos. Para este segmento circular que estamos considerando, hay que recordar que el radio es h. Ah, ok. Entonces, de ahí es el que... Entonces, aquí está el problema. Vamos a ver. Entonces, para nuestro caso particular, el área es un medio de h cuadrada teta. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un medio de h cuadrada. Y ahora, ¿cuánto vale teta? 2pi r entre h. Este 2cito con este h se cancela. Este 2 con este 2 se cancela. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área del cono? H.
pi por h. Por r. Por h. ¿Qué queríamos demostrar? Eso. Vean. Hemos llegado a nuestro sexto año. La próxima vez nos vamos a la prepa y luego aquí a la universidad para que empiecen a apreciar la clase de problemas que estamos enfrentando. Son problemas no triviales, jóvenes. Son problemas muy interesantes. Bien, pues apenas llegamos al área de un sector, nos falta ahora calcular el área de esta banda, de este cono truncado. ¿Está claro? Pero con eso ya estamos preparadísimos.